llama Infierno y Paraíso, ya nos va a contar de qué se trata precisamente. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien, muchas gracias. Pues Germán está porque hoy es el estreno para Medellín de este documental que se presentó en el Festival de Cine de Cartagena y que tenemos el privilegio de tener en Medellín. Bienvenido nuevamente, Germán, y hablemos un poco de esta historia que de alguna manera fue fortuita en torno al cartucho. Usted es antropólogo, sí. Hizo un trabajo muy juicioso allí, pero se encontró un habitante de calle que le dio origen a este documental. ¿Cómo fue todo? Sí, pues realmente fue una amistad casual, que no tuvo relación con el cartucho, a pesar de que yo trabajaba en ese lugar con la alcaldía de Bogotá en el año entre el 98 y el año 2002. Y encontré a José en la calle, nos pusimos a conversar y él mostraba como en la conversación mucha inteligencia y mucha agudeza. Entonces me llamó la atención y terminamos siendo amigos al final, ¿no? Yo estaba despidiendo a alguien que iba a Nueva York. Él me dijo, no, despedir a una novia solo es muy mala idea, y se fue conmigo a acompañarme hasta el lugar a donde iba. Y desde ahí, pues, ya llevamos 14 años de amistad, y a partir de ese encuentro se construyó esta historia que podemos regalarle a la gente. Desde su perspectiva como antropólogo y ahora cultural, de cineasta, ¿qué tan lejos está el infierno del paraíso, como titula su documental? Es una buena pregunta. Sería muy bueno ver la historia de la película, porque José hace un trasegar durante mucho tiempo. Nosotros tuvimos la fortuna de grabar varios años, 10 años con él. Y a pesar de que las estadísticas y el esfuerzo para salir de la adicción es muy alto y las estadísticas son muy pesimistas, él logra hacerlo. Él logra superar 11 años de adicción al bazuco, salir adelante, se transforma de una manera físicamente muy, muy fuerte. La gente se sorprende mucho al ver el documental. Pero cuando ya logra salir de ese infierno, entre comillas, empieza a enfrentar la vida, digamos, normal también, entre comillas, y a sufrir una cantidad de adversidades, deudas con el banco, presiones, pérdida del trabajo, y todo esto en España. Entonces, al final, es difícil saber, digamos, para el personaje, dónde está el paraíso y dónde está el infierno. Yo diría que los dos están dentro de uno. Tenemos mucho que hablar de esta película, obviamente del montaje, de todos los aspectos técnicos, de cómo seleccionar esas imágenes que iban a ser parte de la síntesis de lo que era el documental, pero eso va a ser en minutos porque tenemos a nuestro compañero Alejandro Calle con la fiesta del libro que se lanza hoy, Juan. Así es.